amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, algo que está pasando de repente en nuestras familias. A veces cuando nos sentimos mucho tiempo con un problema de familia, nos ponemos de mal humor, a veces no sabemos cómo solucionar un problema. En todas las familias, chicos, hay problemas, en todas las familias hay conflictos, todas las familias pasamos por ese tipo de cosas. Pero ¿saben qué? Lo más valiente es poder solucionarlo. Y lo vamos a solucionar trabajando siempre la resiliencia. Ya hemos visto en clases anteriores qué significa esta palabrita tan importante y de repente tan poco usada. Bueno, chicos, el día de hoy, mi amiga la naranja, miren qué bien me quedó, nos va a ayudar a contarnos un cuento para aprender un poquito más cómo podemos resolver conflictos. Pero, ¿nuestro cuento nos ayudará? ¿Qué les parece si lo escuchamos? Y después conversamos sobre él. Las dos hermanas y la naranja. Adaptación del cuento popular de España. Hace muchos siglos vivía en España, muy cerca de la costa mediterránea, un hombre de origen árabe, considerado por todos bueno y justo, que se llamaba Bentayr. Bentayr poseía un castillo rodeado de jardines, donde disfrutaba de grandes comodidades junto a sus dos hijas, que eran lo que más quería en este mundo. Desde su nacimiento, las había criado con esmero. Las niñas tenían a su disposición todos los lujos que podía concederles, pero no por ello descuidaba su educación. Bentayr quería que en el futuro se convirtieran en mujeres refinadas, cultas y de buen corazón. No escatimaba gastos en su formación, por lo que recibían lecciones diarias de muchas disciplinas, entre las que se encontraban las artes, la literatura o la música. Las muchachitas crecían felices y despreocupadas. Cuando no estaban con sus maestros, correteaban por el jardín bajo la mirada atenta de su orgulloso padre. Daba gusto ver que eran tan buenas y se llevaban tan bien. Pero un día, algo sucedió. Las dos pequeñas estaban entretenidas bajo un naranjo, cuando de repente surgió una pelea entre ellas. Parecían fieras. Empezaron a tirarse de los pelos y a insultarse la una a la otra como si estuvieran poseídas por el mismísimo diablo. Bentayr no daba crédito a lo que estaba viendo. Con los ojos como platos, dijo a viva voz: ¿cómo es posible que esas niñas tan correctas e instruidas se estén pegando de esa manera? El maestro de las chiquillas estaba junto a ellas y Bentayr le llamó al orden inmediatamente. Venga aquí. Usted lo ha visto todo de cerca. ¿Quiere explicarme qué les sucede a mis hijas? ¿Por qué se pelean como salvajes? Señor, es por una naranja. ¿Qué me está usted diciendo, maestro? ¿Por una naranja? Como lo oye, señor. Desgraciadamente el naranjo solo ha dado una esta temporada. Y las dos quieren quedársela. Ese es el motivo por el que se han enzarzado en una violenta discusión. Pues ahora mismo pondremos fin a esa estúpida pelea. Coja ahora mismo un cuchillo. Divida la naranja en dos partes exactamente iguales y fin de la cuestión. Pero señor, no se hable más. La mitad para cada una. Es lo más justo. El maestro se alejó a paso acelerado y cogió la naranja de la discordia. Desenvainó una pequeña espada y de un golpe seco seccionó la naranja con un corte limpio en dos mitades exactamente iguales, tal y como le había ordenado Bentayr. Hecho esto, dio a cada niña su mitad. El padre, a escasa distancia, observó la escena convencido de que el problema estaba arreglado, pero se extrañó cuando vio la reacción de sus hijas,
que con los ojitos llenos de lágrimas, se sentaron tristes y en silencio sobre la hierba. Bentair llamó de nuevo al maestro. ¿Qué les sucede a mis hijas? Ya tienen lo que querían. No, señor. Perdone que se lo diga, pero eso no es cierto. En realidad, su hija mayor quería comerse la pulpa, pues como sabe, adora la fruta. La pequeña, en cambio, solo quería la piel para hacer un pastel, ya que es muy golosa y buena repostera. En realidad, dividirla a la mitad no ha sido una buena solución. ¿Cómo os atrevéis a decirme eso? Intenté hacer lo más justo. No soy adivino. Señor, la solución era sencilla. Si les hubiera preguntado, ellas le habrían contado cuáles eran sus deseos. Y así fue como el bueno pero impetuoso Bentair se dio cuenta de que antes de actuar siempre hay que pensar las cosas e informarse bien. Este cuento nos enseña que nunca debemos dar por hecho que lo sabemos todo, ni tomar decisiones que afectan a otros sin estar seguros de cuáles son sus sentimientos u opiniones. Ya sabes, ante la duda, pregunta. Chicos, ¿se dieron cuenta cómo esta frutita tan rica, ¿no?, en vitamina C, nuestra amiga la naranja, de repente causó una discordia entre estas dos hermanas? Ahora yo les pregunto, ¿el padre pudo solucionar en realidad el problema? ¿Practicó la resiliencia con sus hijas? ¿Pudieron ayudarse en familia? Bueno, eso lo vamos a contestar a la hora de nuestra clase. La naranja podría decirse que fue la naranja de la discordia, ¿no? Pero en realidad, simplemente fue una fruta a la cual no le dieron la importancia de vida, porque una hija quería una cosa y la otra quería otra. Al final, el papá no pudo ayudarlas. Y eso es lo que no debe de pasar, chicos, en nuestras familias. Eso es lo que no debe de ocurrir. Nosotros debemos ayudarnos unos a otros. Por eso se llama familia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder resolver problemas. Y si es en familia, es mucho mejor. Ahora en clase, vamos a dejarles un reto que lo van a comprender y lo van a practicar con su maestra, porque van a tener que hacer un trabajito en familia. Más tardecito que nos conectamos, los van a ver. ¿Qué les parece ahora si aprendemos un poquito más del nombre de esta fruta? De la naranja. Ustedes me dirán, Miss Pilar, naranja empieza con una letra diferente a la que hemos ido aprendiendo. Claro, chicos, la letra N. ¿Y cómo suena la letra N cuando está solita? Suena un poquito más despacito que la M. La M sonaba pero cuando pronunciamos la letra N solita, suena un poquito más suave. Vamos a ver cómo, al combinarse con las vocales, adquiere un sonido diferente. Entonces, la letra N, al combinarse con las vocales, se leen de forma diferente. La N con la A suena na. Con la E la leemos ne. Con la I, ni. Con la O, no. Y con la U, nu. Muy bien. Y también la podemos leer de esta manera, usando mayúsculas. Na, ne. A ver, las ponemos derechitas. Ni, no y nu. Muy bien, chicos. Podemos encontrar también, ¿no?, nuestras sílabas nuevas, na, ne, ni, no, nu, al principio, al medio o al final de una palabra. Como por ejemplo, en los nombres de las siguientes imágenes. Esto es cana y na está al final. Peine, ne está al final. Nene, aquí tenemos que aparece doblemente la sílaba ne. Campana, na está el final. Enano,
No, está el final. Bikini, ni, está al final. Maní, también tenemos ni al final. Y dominó, también lo tenemos al final. ¿Qué les parece si ahora ordenamos unas palabritas en donde las sílabas están confundidas? Eso va a depender mucho de su inteligencia y su rapidez mental para que lo hagamos fácil y rápido. ¿Listos, chicos? Vamos a descubrir entonces estas palabritas que se han desordenado un poquito. Do, ni, doni. A ver, ¿juguemos? ¡Muy bien! ¡Nido! Tenemos aquí, na, e, na. A ver, una pista. Es una mujer pequeñita, de los cuentos. ¿Quién será? Muy bien, enana. El siguiente, la, nue, ma. El nombre de una niña, chicos. ¿Quién creen que sea? Muy bien, Manuela. Aquí abajo, no, ma. Es la parte del cuerpo que nos ayuda a escribir. ¿Qué? Muy bien, mano. Y abajo tenemos no, ni. El nombre de un niño. ¿Quién? Muy bien, Nino. Ahora les reto algo. Nosotros hemos aprendido qué es sustantivos comunes y qué es sustantivos propios. ¿Cuántos sustantivos comunes tenemos aquí? ¿Y cuántos sustantivos propios tenemos? Ahora en clase se lo nombran a la maestra y se ganan una super carita feliz identificando. Chicos, miren, vamos a hacer un último jueguito, ¿ya? Antes de darle el reto del día. Vamos a nombrar a estos sustantivos comunes. Los podemos nombrar usando dos palabritas, un o una. Empecemos. Naranja, ¿será un naranja o una naranja? Muy bien, una naranja. Aquí tenemos nube, ¿será? Muy bien, una nube. Aquí, niño. Muy bien, un niño. Luna, una luna. En realidad solamente tenemos una. Nariz, una nariz. Nene, ese nene lloró. ¿Qué será? Un nene, muy bien. Niña, una niña. Nido, un nido. Novia, qué bonita, ¿no? Una novia. Nueve, un nueve. Nadadora, ¿cómo? Una nadadora. Está señalando solo un número. Muy bien. Entonces hemos nombrado los sustantivos comunes. ¡Vamos al reto! Chicos, ¿les gustó mi naranja? Muy original, ¿no? Les cuento que solamente está hecha de papel. A ver, ahora voy a retarles a su creatividad e imaginación. Miren, es muy fácil de hacerla. Solamente necesitan 4 tiritas de papel naranja. Primero unen 2, exactamente por la mitad. Recuerden usar un pegamento adecuado para su edad. La pegan, ahí la tienen, listo. La otra la voy a pegar así, girando. ¿Ven? Vuelvo a agregar mi pegamento. Ya lo tengo pegado. Vuelvo a girar y vuelvo a atravesar la última tirita por el medio. ¡Listo! ¿Se dan cuenta? Todas quedaron iguales. Todo está en el girar bien la mano. Luego, sobre la mesa, voy a unir. Primero las 2. Ahí está. Miren, ya uní. Ahora voy a volver a unir
pero echando el pegamento sobre la primera unión. La primera, ahí está, y vuelvo a cruzar. Una más. Muy bien, ya tengo 4 uniones. Vamos por la quinta. Una más. ¿Está? Las dos últimas. Listo, está divertido. Bien. Y la última de acá. Miren, ya formé mi naranja. Ya la tengo. La dejo secar y le puedo agregar una hojita hecha de papel verde. Doblo el papel. Corto la hojita. Para esto puedes dibujarla primero o pedirle ayuda a mamá que te ayude, ¿no? Listo. Y la pego aquí, abriéndole, haciéndole un cortecito. Le hago un cortecito, miren, abro y hago un cortecito y la puedo pegar. Pero, si ustedes quieren tener esta igualita, pueden usar un palito de brocheta. Y a mi naranjita, que ya la tengo aquí, voy a atravesar el palito de brocheta por el medio. ¿Listo? Así. Y encima le pego mi hojita. Miren, chicos, si quieren la pueden hacer. Y la pueden mostrar luego en la clase a su maestra. Ha sido muy divertida esta clase. Recuerden, chicos, ¿ya? Que la resiliencia es una capacidad que debemos de practicar siempre en las familias. Todo lo podemos hacer cuando estamos en familia. Y no nos olvidemos, todo con amor es mucho mejor. Nos vemos en otra clase de comunicación.